¡Olongo, longo, longo! Exactamente. Yo soy Harold Azuárez. ¿Cómo te llamas, mijo? Yo soy Benny. Hola. Benny Manuel. Exactamente. Nosotros estamos aquí. Está lloviendo, pero decidimos hacer un video porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque tú crees que toda la presión de escoger gente ya se acabó con tus chambelanes, con escoger a tus chambelanes. Pues, ¿qué pasó? Pues que nosotros te vamos a ayudar a elegir a esa persona muy especial para realizar esa danza lúdica, ¿no? En medio del escenario con la persona que quieras, que tú elijas. O sea, escoger al chambelán principal, vamos. O sea, está entre un familiar, entre tu mejor amigo, entre tu crush o tu novio. Aquí te decimos los pros y los contras, exactamente. Benny está vivaracho el día de hoy. Benny está vivaracho. ¿Cuál es la primera? De tu crush. De tu crush. Si tú eliges a tu crush. Si tú eliges a tu crush como tu chambelán principal, pues es como un arma de doble filo. No es como estar entre la espada y la pared, me encuentro, como la canción. Es difícil porque puedes tú bailar con tu crush y baile todo. Baile de la moto, baile de la moto. El baile de la moto. Puede estar con tu crush, es un pro y un contra, porque pues estás con tu crush acá, se te viene todo a la mente, sudas. Es una forma de acercarte a él. Exacto, ¿no? Pero también es difícil porque vas a ver, ahí la gente va a notar como que te caes por él, que te mueres por él. Y entonces, él puede que lo note y se aleje, y entonces, mija, perdiste tu oportunidad. Pero si el crush también está interesado en ti y tú lo notas en ese baile, pues puede crearse una química hermosa después de que después, y ¡kabum! Después tengan de un hijo. 15 años boda, ¿no? Claro, tengan un hijo. Con nupcias de exponencias, ¿no? ¿Cuál es el del amigo? El del amigo. El del amigo. Lo que pasa con el amigo es que pues va a ser muy sencillo bailar con él porque te conoce. ¿Qué? Como reportero. Así. Va a ser muy sencillo bailar con él porque te conoce. ¿A poco no? Sí, sí. Va a ser muy sencillo bailar con él, te conoce. Pero ahí viene la cuestión. Ahí viene la cuestión. ¿Qué pasa si el amigo tiene novia, no? ¿Qué pasa si el amigo tiene novia? Pues se va a poner bien celosote, ¿no? Se va. No, él no. La novia. La novia. O a menos que tenga novio, ¿no? También se va a poner celoso. Ese es como el arma de doble filo, puedes acabar una relación. ¿Y quién quiere? Ok, aquí está la opción del familiar, que es muy, ¿qué? Pon la palabra en mi boca. Es muy ambigua. Yo diría más bien delicada. Ambigua y delicada a la vez, ¿te parece? Yo me quedo con ambigua, porque con delicada. Okay. Porque puede estar con la persona que te cae bien, no puede ser tu tío, tu papá, tu primo, y estás en confianza, es un bonito baile. Okay, aparte ven el álbum familiar después y dices, el Juan, mira Juan. ¿No? Esa es la parte bonita. La parte fea es esta, es la parte fea. ¿Qué tal que toca bachata? Y ahí traes al tío Gume así de, eso no está padre, va a ser incómodo, vaya. A menos que, bueno, tengas raras tradiciones familiares. Ahora, queda esta opción, la opción del novio. Ay, 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 ay. Esta yo no la veo factible, a mí no me parece correcta, vaya, porque en algún momento de tu vida vas a terminar con ese chango, ¿estás de acuerdo? Pero y no, porque lo que puede pasar con el novio es que pues te sientas como una princesa con tu príncipe. Aunque el príncipe sea horrible, que es lo más seguro, no importa, te vas a sentir querida, ¿no? Pero, o sea, esa parte es bonita, pero recuerda la parte en la que ella va a estar viendo su álbum y ella ve al momento en el que estaba con ese chango así, casi dándose un besito y diga, lo extraño, que sea solterona, que tenga 7 gatos, o sea, ella va a sentirse sola, vaya, y va a estar triste porque no va a tener al chango feo que está enfrente de ella. Entonces es una parte triste. Es una parte triste. Una buena opción es contratar chambelanes. Con tu maestro de literatura. No, contrata. La otra opción es contratar chambelanes que bailen bien en Ujurus, wow, que estén guapos y cuando veas el álbum digas, ajajay. Con la que no tienes una conexión directa, entonces lo puedes dejar ir. O sea, esto es fácil. Puede ser. Ahora, yo soy Harold Azuara. Yo soy Benny Emanuel. Ahora, lo que... ¡Ah, está lloviendo muy fuerte! Ok. Nos tenemos que ir, pero... Me quito el gorro, güey. Pero los tenemos que invitar a Expo 15. Expo 15 es en el Palacio de los Deportes. Es la mejor opción si eres a punto de ser quinceañera. Ve, por favor. Se va a descomponer la cámara. Nos vemos. Se va a descomponer la cámara.